Mi querido Teodoro, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Irradia Noticias en el 103.7 de frecuencia modulada. La perspectiva de hoy se titula Acuerdos y chantajes. La preocupación por lo que sucede en el Congreso es un asunto serio. La parálisis legislativa no trae nada bueno para el pueblo, pero sí deja al Ejecutivo en posibilidades de seguirlas manejando las cosas como hasta hoy, o sea, de manera muy discrecional y opaca. Si usted se ha preguntado cómo es que funcionan los acuerdos para la toma de decisiones en los órganos parlamentarios y ha pensado que más allá de los consensos pesan las presiones y los chantajes, está en lo correcto. Es claro que las condiciones bajo las que se producen y las personas que los operan son fundamentales para entender el proceso. No se espante, así funciona la política y específicamente la política parlamentaria. Esto ha sido ampliamente estudiado y documentado. Todo comienza por la integración de los congresos, que se deriva de los resultados electorales. Si por el voto de los ciudadanos un partido obtiene la mayoría suficiente como para no poner a nada en negociación, así lo hará, como sucedió en el periodo hegemónico del PRI. Otra opción es que las coaliciones legislativas permitan el control de las decisiones al partido mayoritario y a sus aliados, como sucedió en la legislatura de los primeros tres años del gobierno cuatritransformista. Si un partido o una coalición es capaz de hacer mayoría, lo hará. Será una apladadora legislativa. El debate, las presiones y los chantajes se harán al interior del grupo parlamentario de que se trate, porque jamás dejará de haber intereses en juego que involucren a una u otra parte. Y ya dependerá del control que tengan los partidos sobre sus legisladores, qué tanto es necesario negociar o si basta con lo que denominamos mandato imperativo. Es decir, que los legisladores se alineen con las posturas y decisiones de su partido, independientemente de su perspectiva y conciencia personales. En la legislación mexicana está formalmente prohibido el mandato imperativo en los congresos. En teoría, cada legislador es libre de votar con como lo decida, pero en la realidad es tan raro que esto suceda que incluso se vuelve noticia cuando un legislador no vota igual que su partido, y además las consecuencias políticas que se le vienen encima. Por, pero lo más grave sucede cuando ninguno de los partidos logra encabezar una coalición legislativa estable y mayoritaria. Las coaliciones legislativas, eh, la actual y la anterior legislatura local, no han logrado tener esto. La anterior llegó hasta el exceso de cometer violaciones a la constitución local que permanecerán en la más completa impunidad, pero que al menos la nueva legislatura ya no puede repetir. El partido en el gobierno no logró ni una sola diputación de mayoría. Cuauhtémoc Blanco tiene una plurinominal y el respaldo de otros partidos, particularmente Morena. Ocho votos suficientes para impedir que la, la oposición se imponga en las decisiones más importantes. En realidad, el gobierno, al gobierno, le conviene más la parálisis legislativa que las negociaciones, que ceder y conceder. Pero a quienes no conviene políticamente el estancamiento legislativo es a los habitantes de Morelos en general, a los sectores en específico que se ven afectados por la falta de acuerdos y a los propios legisladores, cuyo discurso de convocatoria al diálogo para avanzar a favor del Estado pronto quedará desgastado junto con la imagen del legislativo. ¿Qué presiones y chantajes puedan ocurrir? ¿En qué cederán unos y otros? Ahí está el tema. Si no están dispuestos a negociar, seguirá la parálisis legislativa. Y para iniciados, ya se le salió de control al presidente López Obrador el escándalo sobre la incongruencia de su discurso de austeridad con la realidad en su entorno cercano. Ahora resulta que su hijo afirma ser empleado de una empresa registrada en el 2018 en Estados Unidos de los hijos de uno de los empresarios más cercanos a AMLO, que funge como supervisor honorario del Tren Maya. Entre otras cosas, ¿no? El tema de los juniors ya lo traen periodistas de investigación en el vecino país y es muy probable que en breve se sigan evidenciando las falsedades cual bola de nieve. Que tengan todas y todos un excelente día y no se olviden que la información... Es poder.